Hola, hola, muy buenos días. Estamos muy felices, muy contentos porque ya comemos con manteca. O sea, ya pagaron y pues ahí los chicos están disfrutando. Pues los chetos, chicos. ¡Qué rico! Bueno, pues es viernes y vamos a hablar de cultura y otras cosas muy importantes de la vida. Así que no se muevan de ahí. Hay muchas novedades aquí en Abrazando la Vida. ¡Qué poema! Bueno, dentro de la cultura, la rima. Así es, todo lo poético, lo bonito, lo bello tiene que ser aquí en Abrazando la Vida. Por supuesto, bienvenidos a todos por supuesto. Ustedes que nos acompañan. Y pues mi aquí amigo, estamos. Mi amigo riéndonos, ¿verdad? Entre carcajadas. Estamos muy riéndonos ahora. Y todo lo que se vive un viernes, tiene que ser de viernes. Esta actitud tiene que ser maravilloso de viernes, y fantástico. Y pues hablar de cultura, ya sabes, es hablar de tradiciones, comida, convivencia, un buen libro, una reunión de amigos, ¿no? Donde podamos compartir y ya estamos planeando algunas cosas. Y de comida también, no pueden faltar, eso también nos da mucha cultura. Y ya sabe, quiero hacerle la invitación para que a donde quiera que vaya nos lleve, a donde quiera que usted esté o donde quiera que se encuentre, abrace la vida. Como a través de nuestras transmisiones en Facebook nos puede encontrar con nuestra página oficial, Super Channel. Va así, va a la lista, ahí va a aparecer en su pantalla. Facebook.com/SuperChannel12 y también Twitter.com/SuperChannel-12. Esas son las redes sociales donde puede encontrar la transmisión en vivo y también información de su programa. También tenemos el teléfono del estudio 78-22-815, donde usted puede hacer su llamada con toda confianza. Y también tenemos el teléfono donde usted puede mandar mensajes de texto y WhatsApp, 878-122-2222. Y escucharnos a través de Recuerdo 96.7, así es, en su automóvil, a donde quiera que vaya. ¿Dónde ande? En su oficina, trabajando. Claro que sí. También nos puede escuchar muy a gusto, muy ameno este programa. Y recordarles también especialmente a todos aquellos que cumplen años el día de hoy. Te comentaba, Pedro, hay mucha gente de junio, ¿eh? Así es, mucha gente de junio. Y pues mi primo, Álvaro Vázquez, cumple años el día de hoy. Nos acompaña desde el cielo y en nuestros corazones. El abrazo hasta el cielo se va. Pero un timbre de besos y abrazos y que esté claro. Muy en paz en donde está. Hoy cumpliría 28 años, los está festejando allá. Mira, el cielo está de fiesta eso, el día de hoy. Muy bien, y para todos los que cumplen años y que están allá arriba y que nos echan porras, gracias. Sí, gracias. Gracias, porque lo sentimos aquí también, ¿eh? Y por aquellos que también festejan aquí en la tierra, muchas felicidades, que disfruten su cumpleaños al máximo. Y pues eso, la familia que se una en todos los sentidos de la, siempre. De la palabra. Y pues a través de la cultura, fíjate, a veces pensamos que la cultura nada más está en los museos. Pues no, señora, la cultura anda en la calle también. Y sería importante también qué es lo que pasa en su barrio, en su colonia, a qué plaza se va usted, dónde se mete los fines de semana. Hay algunos que van a la iglesia, otros lavan, trapean, acomodan, se van de shopping. De todo. Como ayer. Oye, como ayer, ¿dónde estabas con vista a qué? Con vista al lago. 3 horas de vacaciones, así que hay que disfrutarlas. Yo decía, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde se habrá ido con una lechuga? Oye, fue de entrada por salida, el viaje fue muy rápido. ¿Dónde estabas, Pedro? Compártelo. Y yo creo que una de las cosas, a veces nos quedamos anclados tanto en el trabajo, pero hay que hacer un break, aunque sea una hora o media hora, el tiempo que le dé. Descanse, repose. Yo no sé si tengo un rincón, una mecedora, una hamaca, un árbol o una piedra, pero dedique un ratito. Y que vaya a ese lugar donde esté. Y acuéstese y llévese su librito. También. Ándele, o su radio, póngase a cantar o a chiflar si no hay pila. La soledad también es bonita. Y necesaria también. Cuando uno dedica a eso, a hacer la introyección, a pensar, reflexionar, cuando dejas que tu mente vuele, también es tan necesario y tan confortante el hecho de decir, me voy a dar 5 minutos fuera de toda la sociedad. Oye, y aparte, los artistas que están por ahí, los que escriben, los que cantan, los que esculpen, los que dibujan, los que hacen algo, quédese con nosotros porque hay una convocatoria fabulosa para todos los artistas que Odín nos va a venir a explicar junto con Héctor Olveda qué es esto de esta convocatoria y qué oportunidad hay para los artistas pues de toda la región. Eso, me encanta que se sigan abriendo oportunidades.
Y sabes que también me encanta que también les den esa diversidad de opciones. Claro. Yo creo que muchas personas desconocen de ciertas actividades que se presentan y tan importante para fomentar la cultura, fomentar el conocimiento y el aprendizaje de todas las destrezas. Sí, por ahí hay grupos de chamacos que están a sud y sud de todas las tardes y todas las noches ensayando porque vienen festivales muy importantes aquí en Piedras Negras. Oye, cantan, bailan y echan aromas. Junio es hermoso. Claro, por supuesto. Oye, ahorita decías tú, ya cocinamos con manteca y dije, pues yo ando así, mire, esperando la quincena, nada más. Yo ando pidiendo, pero la actitud es bueno, lo que importa. Pues imagínate yo jubilado hasta el fin de mes. Por eso ayer comimos con manteca. Así es. Y si no, vaya y visite también a su hermana, a su prima, a sus familiares. Aproveche cuando también anda, tanto cuando tiene dinero sí. También y cuando no. En épocas de vacas flacas también, hay que disfrutarlo. Yo creo que también eso sería muy significativo para las personas que les gusta escribir, meditar, esos que están ahí en la hamaca, en la silla, en el sofá. Pues póngase a escribir un sueño. Sí, porque también las ilusiones, hay personas que dicen, eres muy iluso, nada más estás soñando. Pues así nacen los grandes proyectos de sí, un sueño. Los sueños y se pregúntenle hacen realidad. A mí, ¿dónde andamos ya con tanto sueño? Así es. Y bueno, también recordarles que vamos a tener una invitada muy especial. Nuevamente retomamos la cuestión de duelo, pero de una manera hermosa. Pero compártenos un poquito de esta invitada. O la dejamos padre. En sorpresa. Pues resulta que Piedras Negras pues engalana porque ya ha desarrollado 9 grupos de acompañamiento a personas que han llevado alguna pena, una tristeza. Y pues es uno de los grandes municipios que ha trabajado mucho. Yo estoy muy feliz porque nuestras amigas, amigos del grupo GAD, ha podido llevar acompañamiento pues a muchas familias de aquí de Piedras Negras. Hay más grupos, ¿verdad? Sí. También en Allende, en Morelos, en Acuña, Rosita. Y sería muy importante que usted busque dónde están esos grupos en mi municipio para poder apoyar y pues ellos nos traen una invitación. Algo nos va a pasar encanta, el próximo viernes. Que cada vez se vayan agregando más personas a este proyecto tan noble, tan hermoso en un proceso tan difícil, ¿no? Pues invitarles a que se queden con nosotros una hora claro de su tiempo que nos regalen para que abran sus brazos fuertes. Vuele con nosotros aquí en este programa que es Abrazando la Vida. Claro que sí. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a ser mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Si realizó el trámite de preinscripción o cambio de su hija o hijo para preescolar, primaria o secundaria, recuerde que a partir del 13 de junio podrá revisar en www.inscripciones.org para saber a cuál plantel fue asignado. Deberá acudir a dicha escuela para completar el trámite de inscripción antes del 23 de junio. Coahuila, un estado con energía. Por la Puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. Mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 878-123-4567. ¡Ah, hola, hola! ¡Ladies! ¡Guapos, guapos! ¡Ay,
and gentlemen. Señoras y señores, ya llegué y como siempre. Eso. Ahora no me dan la bienvenida, muchachos. Qué bueno. Bienvenido. Oye, no escuchaste, pero dije guapos, guapos, guapos. No, pues ellos. No, a ti también, mi amigo. Muchas gracias, compañera. Pero bueno, estamos iniciando. Venimos llegando nosotros y como siempre ya saben que cuando llegamos tenemos invitados de lujo. Y bueno, así hoy es viernes de cultura y ahorita vamos a platicar con Héctor y Odín. Por lo pronto los invitamos para que usted se comunique con nosotros 78-22-815 directamente al estudio. Puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222 y en nuestra transmisión en vivo en Facebook ahí deja tus comentarios en qué parte de la República Mexicana, Estados Unidos o el mundo nos escuches. Ahora sí le damos la entrada a triunfar a Héctor Olvera y por supuesto a Odín Cavazos. Hablando de cultura en este fin de semana. Muchachos, bienvenidos al programa. ¡Qué bien! Muy bien. Excelente, bienvenido. Gracias. ¿Cómo era el baile? Ustedes de gira, ¿verdad? No, hombre, Pedro, y lo que nos falta, ¿no sabes? Ahorita les vamos a platicar. Odín, sabemos que viene todos los viernes, pero Héctor ya lo extrañamos. Ya es un hombre muy ocupado. Pero sabemos que todo es por la cultura. Así es, pero con muchísimas ganas de estar con ustedes. Bienvenidos, chicos. Gracias, gracias. Bienvenidos. Se les quiere acá. Bueno, sí, sabemos que hay muchísimas actividad. ¿Dónde andaban ustedes? Ayer en Guerrero. ¿En Guerrero de gira? Sí, ayer en Guerrero. Sí, llevamos el Teatro Fantástico, como le bautizamos, ya tocó en Guerrero el día de ayer, y bueno, pues como siempre, con muy buena respuesta, ahí en la Casa de la Cultura, con la maestra Alicia, le mandamos un saludo. Que nos reciben siempre de muy, muy grata manera, y bueno, pues salió bonito el cuento, como siempre, y bueno, la próxima semana vamos a Allende. Y sigue, bueno, siguen los domingos del Chapulín. Bueno. Y bueno, esto de lo infantil y del Teatro Fantástico, como les digo, bueno, ha sido un éxito, la verdad es que bastante, bastante grande. Ahí me da mucho gusto porque están teniendo mucho apoyo también incluso de los alcaldes, ¿no? Así es. Ayer por ahí vi la foto del alcalde Guerrero. Sí, ahí llegó el cuento, ¿cómo no? Eso. Sí. Qué bonito. Y aquí también, ¿verdad? Con el alcalde Pierre Neres también nos apoya mucho ahí en el Chapulín, cuando son adentro las presentaciones, cuando han sido afuera, dentro de los domingos. Depende cómo esté el clima y también la gente, porque a veces adentro que ya no caben o que fue demasiada gente. Pero bueno, todo sea cuestión del éxito y de la cultura y de entretener a los niños. Esto me gusta porque en otros años, y no me van a dejar mentir aquí mis amigos, Héctor y Odín, era de que hablabas de cultura y hablar como de un monstruo, ¿no? O sea, algo cultura, lejano. Sí, algo lejano, algo que aquí en Piedras, ¿para qué lo queremos? Sí. No. Ya los señores que traen cultura ya son señores de antaño. Una penitencia. Sí, una penitencia, ¿no? Pero ahora es diferente. Una letanía. Me gusta mucho porque ahora el hablar de cultura es de familias, el hablar de cultura es de autoridad, o sea, del alcalde y su gente, de espacios, de lugares. Entonces, como que pinta para mucho. Esto sigue creciendo, ¿no? Ya cualquiera que le preguntamos, oye, eso, ya compraste el libro de tal. Ajá. O sea, ya empieza la, ¿ya viste el gato la gente empieza a leer, la gente empieza a acudir. Y lógico, detrás de eso, pues tiene que haber gente que tiene mucho corazón ante la cultura, como ustedes, que siguen trabajando y que traen gente de expositores de Saltillo, de Torreón, de Moncloa. El compromiso. Y todavía el compromiso más grande es, por ejemplo, Dini y Héctor, que se preocupan por ellos mismos, agarrar todo lo que se pueda, armas. Mejorar, renovarse. Mejorar, ¿no? Lo que es la cultura y las obras de teatro, por ejemplo, las infantiles, ¿no? Me encanta la variedad de edades. Claro. También eso, mucho destacar que ahorita a lo mejor se están enfocando en niños, pero también existen proyectos para jóvenes. Claro. Y como dices tú, Pato, la complementación de toda la familia. Claro. Así es. Oye, Odín, mándale un saludo a tu mamá. El viernes pasado estuvo la señora Marqui. Pues el padre Iván le hubiera mandado una bendición de perdido. Saludos, mamá. Ya llegó, señora. Ya me dieron la criatura. Andaba de gira la criatura. La señora bien preocupada. Sí, ¿dónde el viernes? Pásenme, Odín, por favor. ¿Qué le pasó? Oye, sáquelo ya, mijo. Por cierto, te quiero pedir un favor. Ayer cumpleaños mi mamá. Muchas felicidades, señora. Un abrazo. Fíjate lo que están las cosas. Hoy te le mandas el abrazo así grandote. Ayer le mandé saludos bien inspirados, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, sí. Digo, no lo vi. No lo vi, andaba ocupada. Dijo, pero mañana que no falte el saludo y mi felicitación con Odín. No, pues cómo no. Una felicitación, un abrazote y que espero que le haya pasado bien bonito. No, claro. Se la pasó bien. Y muchos días de estos, cómo no. Es tu fan número uno, celebrar. Tu fan número uno. Sí, no. No, saludos a toda la gente. Al profe Félix Castillo también, que siempre ve el programa. Oigan, pero esto que estamos haciendo me da mucho gusto porque el equipo que conformamos, el equipo de talleristas, pues ha tenido mucho éxito. Y cada vez más grande. Sí. Se va nutriendo el grupo y tanto ha gustado que
Mira, viene gente de Acuña, ya en camiones, a vernos en los cuentos. Sí, en el último cuento venían gente de Acuña. De Acuña. Y ha gustado tanto que me es una primicia esto que voy a compartir. El equipo de talleristas nos va, viene el Festival La Maroma y nosotros nos vamos a encargar de llevar los espectáculos por muchas al menos de las. Todas estas las regiones de acá. Llevan de hasta Hollywood también. Nos vamos a ir a andar en La Maroma. Y también se van a cubrir los centros del DIF, de repatriados infantiles y ese tema. Lo vamos a estar cubriendo también. Les vamos a estar llevando eventos cuando esté cierta concentración de jóvenes ahí. Y prepárense, porque los chicos que están en esos grupos vienen de Oaxaca, algunos hablan zapoteco. Padrísimo. Sí, Pedro, vamos a tener una... Pues Centroamérica. Centroamericanos también. Vamos a recibir una capacitación de gente experta en el tema para nosotros estar preparados en el manejo de los niños repatriados. Uh-huh. Para finales de julio viene esos cursos que nos van a dar, pero mientras ya desde junio, julio y agosto se van a estar llevando actividades tanto al albergue de aquí, del DIF de la Colonia 28, como al de Acuña. Al de Acuña. Oye, también. ¿Sabes qué me encanta también? Por ejemplo, tu imagen, Héctor, yo la primera vez que te conocí, te ves un hombre muy serio y parece como si fuera tu carácter. Bueno, esa impresión me dio la primera vez que yo te conocí. Y entonces, qué bonito porque ven este compromiso que ustedes tienen, la pasión con la que cada vez va creciendo más y yo creo que también les dan esa oportunidad de decir, oye, me la voy a pasar súper bien con Odín, pero con Héctor también, o sea, comprender que las personas a veces, no sé, los papás como que dicen, no, ve tú con los niños, nada más, no, que se integre toda la familia. Y acá lo importante, perdón Héctor, es de que si usted no tiene la oportunidad de ir a la lectura ahí en el saloncito, vaya, porque es un deleite, es un agasajo escuchar a Héctor en la lectura y en la poesía y demás, que te quedas así. Te traslada y te transporta. Sí. O sea, uno que se dedica a esto en los medios de comunicación y demás dice, yo quisiera leer como él. Wow. Así, o sea, de veras, es impresionante y te traslada hasta esos lugares. Entonces, por supuesto. Ahí está la recomendación. Ahorita vamos a platicar de eso también para invitarlos, ¿no? No, y en los cuentos aparte, bueno, pues yo soy el serio, ¿no? Como que estoy haciendo, fingiendo el serio, ¿no? Y acá todos, a ver, los entrevisto ahí mismo, ¿no? Me meto dentro del cuento y yo siempre soy el personaje como, pues digamos, como el maestro de ceremonias. Sí. Pero bueno, ahí mismo en el cuento. El mediador del cuento. Ese ha sido el estilo ahí que le imprimimos. Y ha causado mucha... Sí, el día a día. Ayer que estuvimos en Guerrero con el Gato con Botas, había muchos niños, bueno, hasta nos llevaron una bebita así en el portabebé, yo creo que era el primer cuento que escuchaba, pero había una señora de la tercera edad que disfrutó el cuento desde que inició hasta que terminó. Qué bonito. Y le dice Vicky, ay señora, vi que estaba disfrutando. Dijo, no, sí, a mero me hacían llorar, dijo, con la emoción. Estaba muy emocionada la señora. Lo disfrutó muchísimo. Se enamoró del gato. Del gato con botas y el ogro y todo lo que llevamos. Y yo recuerdo que antes existían cuentos desde niños pequeños a través de la radio. Claro. Que eso ya se ha perdido mucho, también las novelas y todo, pero que las personas de edad adulta tenían eso como tradiciones. Prender la radio para escuchar la novela de radio y va el hombre a caballo y todos los sonidos. La radio en México culturalmente ha sido un boom, ¿cómo no? En educación, en cultura, la hora nacional y bueno, todo lo que tenemos en México. Y tenemos estrenos también dentro de esto del teatro infantil. Ándale. Bueno, viene La Cenicienta. La Cenicienta, con una gran producción. Con una producción muy bonita que está elaborando Odín con mucha... Con mucho talento, está Odín, quedando muy bonito. ya no extraña de los disfraces que hace Odín, pero bueno, muy, muy bonito muy para bonitos. La Cenicienta. Y tenemos 20,000 leguas de viaje submarino por ahí de julio y las fábulas de Esopo. Esos son los... Oye, qué bárbaro. Ajá, las novedades. ¿Se van a los tenemos. Clásicos? Sí. Recorrimos muchísimo. Mucho a los clásicos. Sí, no pagan tenencia. ¿Cómo motivó escoger eso? Héctor es el que se encarga de escoger los temas. Sí. Y ya basándonos en eso, yo empiezo a trabajar, sobre todo en la adaptación y ver qué personaje le va a tocar a cada quien y empezar a fabricar. Cada vez se pone pues mejor. Qué interesante. Así que saque una hojita y el papel o márquele ahí en el almanaque porque hay fechas ahorita lo siguiente. Así nos es. Vamos a ir un corte. Esto es... ¡Abrazando la vida! Regresamos, dale cambio. Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados.
Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. Fuerte en Protección Civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los héroes de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Para que el agua llegue a tu casa, hay que captar, potabilizar y enviarla. FIMAS envía agua las 24 horas del día, todo el año. Cuídala, no la desperdicies. FIMAS es de todos. Continúa el éxito de Splash Aquatic Show frente a City Club. Sigue la super promoción al 2x1. Sí, escuchó usted bien. Al 2x1 en todas las localidades, con sirenas, motos acuáticas y para todos los niños, los Minions. Y de la pantalla grande, Frozen, una aventura congelada. Hoy dos funciones, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. No, no te confundas, no es un circo más, es Splash Aquatic Show. Bueno, pues ya estamos aquí listos. Oye, con la agenda. Tengo un mensaje rápidamente antes de seguir con la agenda. Dice Gina de la Garza. ¿Quién es Gina de la Garza? Conozco ese nombre por ahí. ¿Quién será? Es la madre que me parió. ¡Ah, eso, señora! Un besos saludo. Y bendiciones. ¡Felicidades! Gracias. Te amo, hija. Dice Josefina Arellano Flores. Dice saludos y bendiciones a ti, hermosa Leslie, profesor Pedro Vargas Ríos y Emanuel Pato Infante. Muchas gracias. Elizabeth Torres desde Houston dice saludos a los Mexicans acá de Houston. Ah, eso. Houston, saludos. Roberto Hinojosa Cervantes, saludos al distinguido y honorable profesor Pedro Vargas. De parte gracias, de Roberto Hinojosa, de la fábrica Remy. ¡Ándale! Ah, un abrazo. Elizabeth Torres fans, dice, ¿eh? Oigan, sí, muchachos, a los invitados de ahí que están con ustedes, pregúntenle, y para las personas de la tercera edad, ¿qué onda? ¿Cuándo hacen eventos para ellos? Ándale, ah, claro. Bueno, normalmente son lo de las lecturas, ¿verdad? Uh-huh. Las lecturas que hacemos es donde normalmente acuden más personas. Y se llena. Sí, y se llena más personas de la tercera edad, es lo que normalmente realizamos en sí para personas de esta edad. Esto es ahí en la calle Nueva 106, en la colonia González. Uh-huh. Es ahí por la avenida Carranza. Sí, aquí muy cerca. Sí, muy cerca de aquí. Y bueno, ahora lo que hacemos es que las lecturas las vamos a estar anunciando un poco más. Ya no van a estar tan fijas como siempre los miércoles. Yo creo que se van a estar realizando dos por mes. Porque se va a anunciar. Sí, sí, se va a anunciar porque todo el verano, ahora sí que tenemos muchísimo actividad. Trabajo con lo infantil. Por las vacaciones de la escuela y todo eso. Se nos triplicaron los eventos infantiles también debido al éxito de lo del Chapulín. Y que vayan también a esos sí. eventos infantiles. No, muy hombre, dinámico. Si vieran cómo se divierten con los cuentos. La no, gente hombre, grande, sí. sí. Claro. Oigan, muchísimo. Y les tengo una buena noticia. Ah, la red de cultura. Ya extrañamos la red de la cultura. Llegó por fin a Piedras Negras, plataforma Cinema México. Wow. Ya está instalada en la Casa de las Artes la televisión. Yo creo que en unos 15, 20 días vamos a dar arranque con este programa de cine gratis, con las mejores películas en una pantalla plana, sí. Con una calidad y un gran repertorio de películas en la Casa de las Artes. High Definition. High uh-huh. Definition. Ya llegó, ya está aquí. Pero este le quedó en la puerta, porque oye, te lo trajiste. Pues es que no ha puesto la puerta. ¿Sí? No, no ahí es que es para que ubique la gente que... Dijo, ahorita voy para la tele, sácalo, sí, quítamelo de la puerta. Sí. Se lo arranqué a Claudia Sánchez de ahí. No, aquí me falta algo. Me faltó una hornita. Cinema México Digital, muy bien. Qué y para entrar en materia, bueno, esto de la televisión ahí se va a quedar permanente. Estamos uh-huh. hablando de mínimo un año y medio lo que hay que aprovechar. Lo que va a estar la televisión ahí con las películas. Pero mientras, para ir entrando en materia cinematográfica, pues con la noticia que viene por primera vez a Piedras Negras, la muestra internacional de cine. ¡Eso! Sí, nunca había venido ni siquiera, yo creo que nada más a Saltillo. Sí. Ahora va a bajar a Monclova y a Piedras Negras. ¡Qué bien! Con 14 películas, las 14 películas más, digamos, laureadas ahorita ajá. en todo el mundo. Y bueno, hacen esta selección de cintas en México, en la Cineteca Nacional, y de ahí, bueno, ya mandan toda la muestra junta para acá. Se van a exhibir en Casa de las Artes, sí. nos reciben con mucho gusto la licenciada Sánchez ahí, y bueno, van a hacer las películas desde el 21 de junio de este mes al 3 de julio. Son 14 uh-huh. films
pues todos muy celebrados, hay de todo tipo. La mayoría de estas películas son para adolescentes y adultos, así pero es. Viene una película infantil ahí bastante importante que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Infantil. Y entonces, pues viene la película que ganó la Palma de Oro. En Cannes, y bueno, pues son grandes films que no se deben de perder. Oye, es que bueno, porque aquí tenemos también gente muy cinéfilos, sí, ¿no? Aquí mucha, en Piedras Negras, sí, gente que le fascina, que sabe, también mucho cine independiente. Sí. Y sería importante también conocer otras culturas, ¿no? Porque claro, el cine árabe, el de la India, sí, el ruso. Bueno, viene mucho cine de Rusia y sobre todo de Rumania. Sí, de Rumania viene claro, mucho, y ahí viene de hecho una producción que se titula Tres Mujeres o Despertando de mi Sueño Bosnio. Ah. Así se llama, Despertando de mi Sueño Bosnio, y la dirige un mexicano. Órale. Fue contratado un mexicano que andaba por ahí, que se llama Sergio Flores. ¿Sí? Y bueno, eso es una producción de ahí en Rumania, pero que habla de Bosnia. Sí. Entonces, con esa es con la que se va a abrir. Tres Mujeres o Despertando de mi Sueño Bosnio. Después viene también una película que se llama Voraz, que es una película sobre canibalismo muy fuerte, sí, 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 francesa, sí, sí, francesa que ha recibido muchísimos elogios y también muchísimas críticas, porque la película es bastante fuerte, pero viene de todo. Así que tengan cuidado si es vegetariano. Sí. Pero, y la otra se llama La Vida de Calabacín. Ah, bueno, ¿no? Ese es para los vegetarianos. Sí, para complementar un poco. Calabacita con puerta. Oye, de verdad que van a tener sí, mucho trabajo, muchachos, sí, y qué padrísimo, de verdad, o sea, ya les pusieron ahí, va a haber los miércoles, va a estar variado también la literatura, mucha luego con los niños, y luego el cinema, no, sí, va a estar bueno eso. Fíjate, ahorita que hablaste de Rumanía, los rumanos es un pueblo migrante en toda Europa. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Madrid, hemos visto muchísima gente rumana en los bares, en los parkings, trabajando pues en muchos lugares, pero, y son personas con mucho amor, con mucho coraje a la vida y también muy cultos, porque hablan varias lenguas, el español lo aprende muy, ¿sí?, rápido. Entonces, una gente, sí, muy parecida, bueno, ellos son altos, rubios, ¿verdad? Pero en la cuestión de las ganas de vivir, una gente muy parecida a la latina. Son, claro, migrantes, sí, así, sí, que luchan y se agarran y aprenden rápido a trabajar. Claro, sí. Sí. De Alemania viene la película Tierra Minada o Bajo, uh-huh, la Arena, que también estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Lengua No Inglesa. Uh-huh. Entonces, y está también una película de Ken Loach de Gran Bretaña. Sí. Bueno, entonces, que se llama Yo, Daniel Blake. Esa también se oyó mucho, oh, de, sí, esa, sí, película, Me, Daniel Blake. Sí. Entonces, bueno, hay bastante repertorio. Híjole, uh-huh. ¿Y a qué horas se abre ahí? Bueno, empieza el 21 de junio a las 6 de la tarde, pero como anótele, también se van a incluir los fines de semana, porque es corrida toda la muestra, tal vez los fines de semana sea más temprano, porque no abren tan tarde en Casa, sí, de las Artes. Sí, sí. Entonces, los fines de semana va a ser temprano, pero se va a anunciar, sí, en... ¿Y tiene algún costo? No, ah, qué, sí, bueno que lo mencionas, no tiene ninguno. It's free. Es totalmente gratis, cuando en México la muestra internacional tiene un costo ¿Tiene de 50 costo? Pesos. Así es. En el Distrito Federal vale 50 pesos toda la vida, ajá, 50 y 30 pesos para, sí, estudiantes, pero aquí no va a costar absolutamente, ahí, nada. Y va a haber una pregunta que tengo que hacer. Ah, sí. ¿Puedo llevar palomitas? Ahí las vamos a tener. Ah, sí. Ya nos pusimos de acuerdo con la licenciada Sánchez y bueno, ahí va a haber palomitas y va a haber cosas. Un abrazo a la licenciada. Estamos buscando el cine a otra parte. No, hombre, sí, y que quién sabe qué, y que las filas, y que vayas a la Casa de las Artes al cine. Y va a haber palomitas. No, hombre, y climatizado. Climatizado, películas de las mejores de todo, oh, sí, el mundo. La Sierra Nevada se llama la de Rumania. Sierra Nevada. Qué padre. No, pues, y de Japón también viene. O sea, si quieres saber buenas películas, no vas a andar investigando ahí. Todas las que se van a estar, ahí están. Han estado catalogadas para el Oscar o han ganado. Sí, sí, híjole, qué padre. No, ahí, no, me da mucho gusto. Sí, sí. Y pues ese dura 14 días, perdón, pero ya luego sigue lo de la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Esa lo va a estar permanente, así es. Y entonces, qué empieza en junio, ¿qué fecha? El 21. 21 de junio a las 6. A las 6 de la tarde. Es muestra internacional de cine. De cine. Un poquito de todo, surtidito rico. Surtido de todo, sí, de todo. Esa de la película japonesa, esa también trae muy buena crítica. Pues todas. No, y están muy padres, ¿eh? Las japonesas, sí, y las chinas tienen su historia ahí. Uh-huh. Siempre muy, muy, muy complicada como se va desarrollando. Uh-huh. Pero compleja, luego la trama está buenísima. Dice, sí, Pati Fajardo, con pian, saludos a Pastoral Penitenciaria, femenil y varonil. Saludos. Claro que sí. Elizabeth Torres, wow, qué bien, el cine. Dice Ileana Villarreal, ¿cuándo el, sí, cine, por favor, horarios y demás? Ya, ¿dónde podemos, sí, estar informados? Bueno, pues ya les dimos la información. Ya. Así es. Y va a haber palomitas también. Sí. Va a haber de todo.
Y también lo que hay es la red de la cultura, trae libros para que la gente nos... Ya, por eso te extrañábamos. ¿Tiene el anuncio de Claudia Sánchez? No, ahorita me lo reclama. ¿Propiedad de la Casa de la Cultura? Sí, traje unos libros. ¿Me puedes ayudar, Héctor? El fuego que arrasó mis llanuras, ¿vale? Qué romántico. Esto es un breve acercamiento a la obra de Enriqueta Ochoa. Ah, gran poetisa de Torreón. De Torreón, sí. Y 63 señoritas condenadas a la desolación. Oh, están donde cortarse las venas, Odín, es lo que trajiste hoy en la mañana. Oye, ya sentí el amor y toda la cosa. Es una escritora coahuilense muy joven. Es una muchacha veinteañera, coahuilense. Muy talentosa y son cuentitos cortos, narraciones cortas y bastante modernas. Sí. ¿Puedes sacar tu libro también? Dale. Muy bien. Las memorias de Leslie. Ya me estás proyectando, Dean. My memoir. No, ya verán, tantas y cosas. Marquen, bien. Por favor, sí, que nos 78-22-815. Para que se lleven los libros. Y también, Pedro, que comentábamos, ya salió la convocatoria del Festival Internacional Julio Torri 2017. Ya se encuentra en las redes sociales, tanto en la página de la Secretaría de Cultura del Estado como la de la Región Norte. Ahí vienen todas las bases, todas las de la convocatoria. Que las lean bien. Que las lean. Trae la letra chiquita, hay que abrirla un poquito para poderla ver por completo. Uh-huh. Igualmente, en esta misma, ahí trae un enlace donde se encuentra el formato de inscripción. Ándele. Donde eso es muy bueno. Viene todas las. Ahí usted puede llenarlo con todos sus datos. Uh-huh. Sus requerimientos técnicos, cuántas personas integran el grupo artístico, qué es lo que se presenta. Qué interesante, y los diferentes lenguajes, ¿verdad? Claro, entonces ahí, ya que esté lleno el formato, nos lo llevan a la oficina ahí en la Plaza de las Culturas, local número 6, para nosotros enviarlo a Saltillo. Muy bien. Y ya esperar allá en la gente de Saltillo. Oye, hay llamada telefónica. Ya nos están a ver, hablando. Que nos llamen. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Santiago. ¿Quién? Santiago. Santiago. ¿Dónde llamas, Santiago? Santiago Uriel. ¿De dónde hablas? De aquí, la Coros 2. De la Coros 2. ¿Cuál libro quieres? ¿Cuáles tienen? Mira, está este, el de las 63 señoritas condenadas a la desolación, de Erika Cepeda, y El fuego que arrasó mis llanuras. El que tienes en la mano derecha. Ah, este. Es el de las señoritas. El de las 63 señoritas. Perfecto. Son cuentos hermosos. Santiago, ¿qué, perdón? Uriel. Santiago Uriel. De León. Ajá. Arellano. Perfecto, vengo en identificación y este libro ya es tuyo. Muchas gracias a los chicos de Cultura. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias, que disfrutes de la lectura aquí enfrente del Club de Leones. Igualmente. Este ya está. Ya está separado. Sale y se va corriendo. Genial. 78-22-815, un libro más. Con mucho gusto se lo vamos a regalar y agradecemos, por supuesto, a la Red de la Cultura, que es bien famosa en todo Coahuila. Ya, no, hombre. Porque siempre trae regalos para nuestra gente. Sería bien importante que las personas que nos escuchan, que están interesados en promover algún proyecto que estaba mencionando ahorita Odín, es en las áreas, porque ya me mandó la información Odín, en literatura, en danza, artes escénicas, artes visuales y música. Así es. Que si usted canta, baila, tiene un grupo... Uh-huh. Alguna obra, te grabas con el mismo teléfono, grabas un poco de tu y performance. Y también están preguntando cuándo se presentan en Eagle Pass en Estados Unidos. Ah, estamos esperando la fecha. Ya nomás estamos esperando la fecha, ya fuimos a hablar allá con el cónsul y con algunas autoridades de Eagle Pass. Y bueno, sí nos van a programar por allá, pero están viendo las fechas, sobre todo para tener buena audiencia. De hecho, la semana pasada me habló una señora y me dijo... Dijo, oiga, quiero que venga Nicol Paz, yo soy una persona de tercera edad que ya no puedo caminar. Ajá. Dice, entonces no puedo ir para piedra, se me complica. No, ellos dice, pero ¿cuándo viene Nicol Paz? Sí. Me acordé la semana pasada. Cónsul, claro. Ya ahorita están preguntando también. A ver. Sí, vamos a ver. Hasta... Hola. Bueno. Sí. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Griselda Vázquez. Griselda Vázquez, ¿de qué colonia nos hablas? De La Roma. Ah, aquí vecinos. Sí. Y llamas por el libro, ¿verdad? Sí, así es. Wow, El fuego que arrasó mis llanuras. Qué romántico. El fuego que arrasó mis llanuras. Enriqueta Ochoa. Pues esto es tuyo, ¿eh? Ah, bueno. Ya es de Enriqueta Ochoa y pues ya te imaginarás. Si te gusta la poesía, se te va a poner la piel chinita. Bueno, así que lo disfrutas y ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, aquí te esperamos. ¿Dónde se va a venir caminando? Enriqueta. Enriqueta Chávez. Salas. Okay, muy bien. Gracias. Aquí te esperamos. Gracias a ti. Hasta luego. Fíjate, se sacó el libro de su tocaya Enriqueta. Ah, es cierto, oye.
muy románticos que se van a quedar no, este fin ya de no semana. Son todos. Eran dos. Gracias por tus regalos, no, por la información, muchachos. La verdad es que, como bien lo dicen, ya los están esperando también ya en el sur de Texas. Claro, sí. Qué bueno, no. Y agradecemos mucho el apoyo y el cariño y que nos reciben por donde quiera con mucho gusto. No, hombre, vieran ayer en Guerrero. No, hombre. Ya me imagino. Oye, ¿sí? Ya me imagino la comida. Ay, cállate. Sí, hasta bien, la gente del Saucito se fue para allá. Todos se fueron. Y vamos ahí, Allende la otra semana, nomás que vamos a una primaria en la mañana. Así es el público más cautivo. Ayer fue en la Casa de la Cultura, hay que convocar un poco más a la gente. Pero en las primarias, pues ya es más fácil, nomás llegas y ya está, como dice el huerquerío. Ya está el huerquero ahí esperando. El hervidero de los huesos. Oye, pero lo que hablamos es que se nos acercan los niños y van y nos soban y nos tocan el vestuario y se nos quedan. Oiga. El día que se presentó el libro de la princesa de las botellas. Ah, sí. De Pepe Tachas. Que la historia de Pepe Tachas. Se fue conmovido con la presentación y todo. Qué bonito. Y hay una niña que la maestra Iris le mandó el audio del cuento y que todas las noches lo escuchaba. Mira. Y entonces el día que ya fue a conocer a la princesa de las botellas al Museo del Chapulín, para ella fue, o sea, lo más. Sí, un impacto. Hombre, tan bonito, de veras. Es que padre, ¿no? Este es un bonito ejemplo para los padres de familia, inculcarles a los niños esto y hacerles ver la magia de todo eso a los niños, ¿no? Que realmente cuando vayan se deslumbren, ¿no? Tienen que ir a conocer un personaje real a otra parte, sino lo que encontramos acá puede ser lo máximo para un niño. Pero cuando el papá se le inculca, ¿no? Claro. Me gustó mucho el ejemplo ese. Sí. Está muy, muy bueno. Gracias por compartirnos esas vivencias. Sabemos eso. Y también, por ejemplo, las maestras, ¿no? Que fomenten su imaginación, la imaginación que a través de esto y de ustedes, de todo este proyecto, también se puede hacer realidad. Claro. Y ahí mismo, ¿no? En la familia, si hay una abuela, hay un tío, un hermano, una madrina que le gusta el teatro, pues ahí mismo lo puede hacer en la casa. Recuerde que todos los lenguajes artísticos sanan. Por eso es sanarte a través del arte. Dice por aquí, hola, bendecido día, saludos a Odín y a Héctor. A ver cuándo nos visitan en la Biblioteca de los Espejos, nos encantaría recibirlos. Por favor, saludos. Dice, ay, regáleme un libro, es que era por llamada telefónica. Disculpa, pero bueno, están haciendo la invitación para. Gracias, un saludo, sí, Chely Dueñas, un saludo. De Biblioteca de los Espejos, una mujer que ha trabajado más también, de 20 años claro, en esa colonia. Dice por acá, un saludo para Leslie de la Garza, luce muy bien. Oh, ándele, gracias. Siempre la pues el viernes, pues que sí, uno tiene que bañarse y peinar. Hoy mira, nos tocó estropajo. Dice un saludo para mí y mi esposo que acabamos de hacer tamales. Ah, ¡ay! Lo esperamos. Guárdenos para la próxima semana. La a José y a María de la Coros, gracias a Dios, Dios los bendiga a todos. Saludos. No se preocupen, no le estamos pidiendo, pero si quieren mandar una docena para acá. Ay, por supuesto. Recién saliditos. Con salsita verde. Que la niña cumple años el próximo jueves, ¿eh? Ah, ten en cuenta. Para que manden estaremos de manteles largos ahora el próximo jueves. No, pues con los dos. Si te quieres venir desde antes. Colgorio. Ya está, el padrino de globos y confeti. Mañanitas yo le traigo el Eli Galante. Muchas gracias, Odín. Muchas gracias a Héctor por estar con nosotros en el programa. Como siempre, gracias también por estos libros que nos traen para nuestro auditorio televidente y los esperamos. Ojalá Héctor no nos abandones tanto. Sabemos ya vamos bien a ocupado, más seguido. Ahora va a estar en relaciones internacionales. Ah, no, sí, hombre. ¿Verdad? Poquito nos falta. Y para arriba y para abajo, allá nos van a ver en varios municipios. Perfecto. Sí, no claro se desesperen. Sí. Ojalá y nos avisan, para aquí anunciarles por dónde va la ruta. Sí, claro que sí. De la muestra internacional de cine por primera vez en Piedras Negras. Sí, ahí nos mandas un flyer y empezamos a revisar. Claro que sí. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Vamos al corte comercial, regresamos. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Quédate. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
En Hannah's Beauty Salon ofrecemos los mejores servicios de cortes, diseño de color, maquillaje profesional y diseño de peinado para eventos de novias y 15 años, uñas en gel y acrílico. Previa cita al 78-20231. Te esperamos frente a Plaza de las Culturas, local 7A, horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde de lunes a sábado. Déjate consentir en The Hannah's Beauty Salon. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Y seguimos abrazando la vida de una manera muy especial. Pues tenemos aquí dos grandes amigos del grupo GAD, que es el grupo de acompañamiento en duelo. Y pues les damos la bienvenida, Marta. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Y Alex. Bienvenido, gracias. Señor Alejandro, señora gracias. Marta, de verdad. Gracias. Qué alegría gracias. Tenerlos gracias. Aquí. Oigan, para las personas que nos escuchan y nos ven, que no saben qué es el grupo GAD, ¿a qué se dedican o qué es lo que hacen? Nosotros tenemos un taller psicoterapéutico para personas que viven un duelo. Eso. Es 12 sesiones. Una por semana con duración de 2 horas cada una. Okay. Trabajamos con las emociones, con la culpa, con el perdón. Y hemos visto muchos resultados. Estamos trabajando el 9º taller. Ya 9. Ya 9 wow. talleres. Y entonces venimos a invitar a las personas que han estado con nosotros. Porque tenemos un evento muy, muy bonito. Tenemos una conferencia... que nos va a hacer favor el doctor Pedro Vargas. ¡Ándele! Que presente, se llama Esperanza en el Dolor. Entonces, vamos a tener el viernes 16 de junio a las 5:30 de la tarde. Luego tenemos una Santa Misa y terminamos con una convivencia. Yo les quiero hacer una pregunta. Normalmente hablamos del duelo en este programa. Se ha trabajado y se ha platicado mucho del duelo. Pero a lo mejor mucha gente que nos está viendo no sabe que está viviendo un duelo. O a lo mejor está viviendo, como dicen, ¿no?, sus penas, pero no sabe realmente qué es un duelo, cómo vivirlo, cómo acompañarlo, ¿no? Entonces, por eso están haciendo estos tipos de eventos para esa gente que ha tenido la pérdida. ¿Pero la pérdida de qué? Okay. Puede ser el papá, la mamá, los hijos, ¿qué más? Nosotros manejamos exclusivamente la pérdida de una persona fallecida. Ok. Sí, hay muchos duelos más, pero nosotros nos especificamos exclusivamente en este. Toda gente, toda persona que tenemos esa experiencia de perder un ser querido, un amigo, un familiar, todos tenemos un duelo. La gran mayoría pasamos este duelo de una forma natural y sin problemas, pero hay algunos que se comprometen y se meten en broncas y tienen problemas. Ahí es donde nosotros, con la gratitud de la gente, entramos para poderles ayudar y decirles, darle las herramientas necesarias. O sea que cuando fallece un familiar, un amigo, papá o mamá, y que empieza a irte de la patada, como decimos acá, ¿no?, y que no sabemos, ahí estamos nosotros. Que no sabemos por qué nos suceden las cosas, es porque no sabes cómo seguir tu camino, ¿no? O sea, así la es. Pérdida de ese familiar. ¿Cómo sigue la vida? Así es. Nosotros trabajamos con un método que ya está comprometido, está comprobado desde hace 20 años, ¿sí? Donde no hay
adivinaciones, no hay cosas que dices, a ver qué sale, no, ya está escrito, ya está hecho. Y en los 12 talleres que tenemos, que es lo que dura el programa de nosotros, vamos dándole a la gente herramientas necesarias, una por una, para que puedan ellos ayudarse a sacar su duelo. Estaba yo viendo una de las herramientas más hermosas que tenemos, por ejemplo, el simple hecho de cuando una persona empieza a hablar de su duelo y empieza a llorar, uno de nuestros participantes se levanta y le da un pañuelo. No dice nada, nada más se lo da, va y se sienta. ¿Pero qué le está diciendo? Te estoy apoyando, estoy contigo. Aquí puedes llorar, aquí puedes gritar, puedes hacer lo que tú quieras, sin decirle absolutamente nada, y la gente se siente confortada. Y esa es una de las pocas herramientas que claro, afortunadamente damos. Fíjate, Alejandro, qué padre la información que nos estás dando, porque este taller, esta conferencia está dirigida a todas las personas que han vivido el taller de ayuda en duelo, a sus familiares y a sus amigos. También sería importante las personas que quieran saber de qué se trata esto, claro, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá un hombre, una mujer que nos está escuchando que dice, yo perdí un hijo hace muchos años, pero todavía traigo ese dolor que no he podido aprender a vivir con él. Qué bueno que comentas esto. Conozco a una persona que le mando un beso bien grande, ha sido como mi segunda mamá. Y cada vez que la veo o cada vez que platicamos, siempre me platica de la muerte de sus hijos. O sea, para todo, cualquier plática siempre vuelve a sacar el tema. La plática de sus hijos. Claro. Entonces esto es muy importante y ojalá esté viendo que acuda, ¿no? Que vaya. Porque digo, ella siempre dice, Dios me ha dado fortaleza, claro. Dios me ha dado la oportunidad de salir adelante. Por eso estoy aquí, pero siempre saca a relucir la muerte. Sí, eso se le llama un duelo crónico. Ajá. Que aunque ella tenga la seguridad de que se le da la fortaleza completa para salir adelante, está con su dolor. Y entonces aquí lo que hace el grupo, lo que hace el taller que tenemos es no que pierdas tu duelo, sino que cambies tu duelo de dolor en un duelo de amor. Así es. Marta, por ejemplo, las personas que hemos vivido duelos, también igual como tú, ¿cómo salen adelante con estos talleres, con este acompañamiento tan amoroso que hacen? Les damos herramientas específicas. En cada sesión se trabaja una emoción. Entonces, haz de cuenta que ellos llevan una cajita donde en cada sesión se les va dando una herramienta para trabajar. Okay. Entonces, tenemos ahorita personas que de los talleres pasados se han quedado a trabajar con nosotros. Y entonces, ahorita tenemos en la quinta sesión una señora que llegó doblada de dolor, que ya está pensando en quedarse a trabajar también con nosotros. Que si yo quiero llevar lo mismo a otras personas que están pasando por lo mismo. Sí, porque en el dolor tienes dos opciones, o te levantas o te quedas. Señora y entonces Marta, es tu decisión. Y usted ya ha vivido muchas experiencias y seguramente hacerles la invitación también a aquellas personas que vivan este duelo, si quieren formar parte de este grupo GAD, que se unan, que vengan a vivir esta experiencia, aunque usted diga, oye, es que yo no tengo ningún duelo. Seguramente a lo largo de su vida perdió a alguien y entonces vivió un duelo, aunque no haya sido dentro de su hogar, de su grupo primario, que es la familia, no sé, papá, mamá, hermanos, pero también pudo perder a un amigo, también pudo perder al abuelo. Y entonces, aunque hayan pasado muchos años y aunque ya no sea el tema a relucir, no importa, viví un duelo y lo importante es que también se sigan fortaleciendo estos vínculos con nuestra sociedad, porque finalmente todos vamos a vivir un duelo. Claro. Y poder ayudar es muy importante. Claro, en la ayuda que uno da son satisfacciones. Cada taller es diferente, cada persona que llega a cada taller, todas son diferentes. Todas se acompañan. Eso es lo bonito de todo, que se van formando familias pequeñas. Entonces, ahorita tenemos una familia de 15 personas en cada taller, tenemos una familia muy grande y sobre todo hacer la invitación abierta a quien quiera ir a la conferencia también. Así no es nada más quienes han vivido el taller, quienes vayan a querer escuchar de qué se trata, invitarlos también a trabajar con nosotros porque necesitamos gente. Y que no se sientan solos, que hay personas que están pasando por lo mismo, por lo que usted está sintiendo, por ese dolor, por esa rabia, por esa desesperación. Y qué bueno que Marta lo menciona así, porque puede haber alguna amiga que dice, yo tengo una amiga que quiero mucho, que está viviendo una pérdida, pero yo quiero primero saber cómo es esto, pues para decirle o informarle. Para las personas de Cinco Manantiales, que a veces han llamado y han preguntado si hay grupos de apoyo en esas regiones, ¿sí nos puedes decir en dónde? Sí, hay en Allende. En Allende. Sí, hay en Allende y tengo entendido que van a empezar en Nava también.
en Ava. Pero ya Allende, Acuña, Allende, Musquiz, Sabinas y Rosita. Así que busquen. Todos están trabajando en conjunto en esto. Esto lo comienza Pastoral de la Salud, uh-huh. Dimensión Duelo. Sí. Que viene de la diócesis de Piedras Negras, que se interesa por acoger a esta parte de la sociedad, uh-huh. no enferma, como la Pastoral de la Salud lo dice, visitan a los enfermos. Nosotros atendemos a las personas enfermas del corazón y del alma, a que vuelvan a encontrar otra vez la manera de vivir, la manera de sonreír, la manera de saber que sí se puede seguir viviendo. Y volver a ver la vida. Volver a ver la vida. El tema es muy interesante. Esperanza en el dolor es lo máximo. Con el solo título yo me imagino todo lo que se puede hacer. Así tiene un mensaje, dice Elizabeth Torres, mi mamá murió y yo digo, mamá no está muerta. Estuve en un viaje largo y mamá se fue con Cristo a su lado. Y no hay por qué llorar cuando ella se fue, se muera. Dice, no tengo mamá, si no lloro. Sí lloro, pero a solas. Bueno, pues ahí está. El mensaje está un poquito ahí. Una escrito, manera pero, de vivir ajá. el duelo, ¿verdad? Margarita ¿sí? Jiménez dice, Marta, eres la luz maravillosa. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué bonito! Eres la inspiración, Marta. ¿Tiene algún costo? Jorge H. Martínez dice saludos a la señora Marta Herrera, mil bendiciones. Y saludos a la gran señora y su gran trabajo a la señora Marta. Pues ahí gracias, muchas gracias. Ahora sí, Leslie. No tiene ningún costo, Leslie. Es totalmente gratis. Nosotros nos encargamos ahí de proveer Kleenex, carpetas, para que la gente se sienta... Va a haber millones de Kleenex. Señores, saquen todos. Muchos abrazos. Quisiera aclarar aquí que ahorita Marta lo está mencionando, que es un trabajo que se está difundiendo por toda la diócesis de Piedras Negras, pero está abierto para todos los grupos de diferentes grupos religiosos, también para personas que tienen tanto dolor que dicen, ¿dónde quedó Dios? Usted no se preocupe, sí. Dios siempre está ahí, pero acuda a los grupos, ¿sí? Esa es una gran oportunidad. Antes de que se enferme más y tu sistema también se contamine. Perfecto. Así esto que es abierto para todos. Próximo viernes, 16 de junio, en lugar en la parroquia de Cristo Rey. Colonia a Central. A las 5:30, la Colonia Central, ¿verdad? Aquí en Piedras Negras. Sí, okay. Aquí en Piedras Negras. Y parte Pedro Vargas Ríos. Ahí estamos para servirles. Mi amigo. Claro que sí. Y pues bueno, las personas que andan por ahí también, que a veces dicen, bueno, yo también traigo otro problema, no es de muerte, pero conozco, tengo un hijo con una adicción. Vaya, usted acérquese, ¿verdad? Esa plática es para toda aquella gente que ha perdido la esperanza. Así es. Así es. Tan necesario. Por primera vez va a ser, es algo inédito que se está haciendo, porque por primera vez se juntan los 9 grupos de duelo en una conferencia de esta naturaleza en la que Pedro con su magnanimidad nos está ofreciendo y creo que va a ser interesante. Y la gente que pueda ir, que quiera ir, aunque no tenga un duelo, que se entere de lo que es a través de lo que la gente nos platica. Es que se despiertan, Pedro, se despiertan los duelos porque van por el del esposo y se dan cuenta que estaban con el del papá y con el, un amigo, cosas, un hermano. Se van pasado. Despertando. Ajá. Inclusive hay quien no se dio cuenta que vivió un duelo por la pérdida de un bebé. Así es. Y entonces se van despertando los duelos. Claro. Y es una manera muy sana, porque el llorar ayuda mucho. Y ahí, ¿a dónde van? Pueden llorar todo lo que quieran, nadie les pregunta por qué lloran. Y te escuchan y te abrazan. Bastante que los abrazamos, sí, porque hay veces que quiere alguien platicarte algo, no, o sabes que tengo una pena, y es que... Y... Ay, tráeme los tacos, órale. Sí. No vayas a llorar, ya no llores, ya no llores. Ya no llores, escándalo. Es una de las cosas que ahí les decimos, aquí... Puede llorar. Eso. Aquí puede llorar. Se vale. Un beso a Angélica y a Doris, quienes también están sirviendo en este grupo. Sí, sí. De verdad, muchas gracias. Mucha gente que hay por ahí. Pues también muchas gracias a ustedes por estar en el programa. Una excelente invitación. Ahí va a estar Pedro Vargas y todo este gran equipo que está trabajando para ayudarlo a usted que nos está viendo. Así que muchas gracias. Gracias por venir. Les agradecemos a ustedes bastante. Porque solo somos una parte, ¿eh? Sí, somos un grupo bastante grande que no cabemos aquí. Es una gran familia. Es una gran familia. Necesitamos abrir todo el estudio, ¿no? Sí. Eso. Y pues le mandamos un saludo también a la doctora Lorena Sainz. También. Que ahí también está coordinando todo este grupo y colaborando desde ahí, desde así donde es. Le toca pues estar. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a usted también por venir Abrazando la Vida. Quédese, todavía hay más. Despedimos a Recuerdo 96.7 por transmitir nuestro programa en vivo. Yo me voy a la radio, al programa El Show del Pato. Eso. Bien, regresamos con Pedro y con Leslie en esto que se llama Abrazando la Vida. Claro que sí.
Soy Martín Nava, responsable de operaciones del puerto de Guaymas. Gracias a la modernización del puerto, actualmente hemos atendido a 509 embarcaciones y se tiene programado aumentar un 20% más. Miles de sonorenses se benefician con la modernización del puerto de Guaymas, que permite recibir barcos más grandes y carga estratégica. Además, pronto iniciará la construcción de una terminal de granel mineral que también generará empleos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/st. UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Distribuidora de productos de belleza Yamilé te ofrece todos los productos y herramientas para los estilistas. Venta de productos a mayoreo y menudeo. Toda la gama de tintes, decolorantes, peróxidos, acrílicos y accesorios para uñas. Productos para el cuidado del cabello. Extensiones con cabello 100% natural. Ven y visítanos en nuestras 2 direcciones. Distribuidora de productos de belleza Yamilé. En Coahuila tenemos información sobre los distintos tipos de cáncer. Y aunque digan que a las mujeres les afecta más, cualquier persona puede padecerlo. Es importante estar atentos a los síntomas para cuidar a nuestra familia. Infórmate en tu unidad de salud. Gobierno de Coahuila. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Huevo blanco Mi Marca Tapacón 30, $29.90. Pierna de cerdo con hueso, $39.99 el kilo. Y aceite Cártamus de 900 mililitros a $19.90. Vigencia del 9 al 12 de junio. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Hola, pues ya estamos aquí de nuevo. Leldi, pues bastante actividad, ¿no? Bastante actividad. Yo siento que todo tiene un proceso, una manera de ser. A veces buscamos alternativas para poder superar algún dolor, alguna pérdida. Y me encanta cómo a veces yo seguramente creo que es Dios quien complementa los programas. Por también, supuesto. Porque fíjese usted, primero hacemos la invitación de la familia, que convivan, que vivan de una manera alegre sus fines de semana, que no estén tristes, que vivan. Y qué mejor esta cultura que se siga fomentando con la familia, con los niños, con las de tercera edad. Y luego después complementamos con el dolor, también trabajar con el dolor. Es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Y pues en este tema se va a hablar, la conferencia va en relación a la pérdida de vida, pero sí, también hay otros duelos. Encontramos grandes amigos que queremos y les mandamos aquí un abrazo fuerte, fuerte. Aquellos amigos que nos escuchan, que han perdido la vista, algunos que les han amputado una pierna. Tenemos varios amigos que nos ven, que han tenido también la amputación de las 2 piernas. Esa también es una pérdida. Así es. Esa también es un duelo. Duelo se llama así porque duele. Y hay que pasar 5 etapas. Por eso están estos talleres. Para poder superar, muy necesario. Fíjate, te digo cómo se acomodan las cosas. Yo al inicio del programa festejaba el cumpleaños de mi primo, quien tiene ya pues tiempo que partió al cielo. Y entonces luego el complemento de este programa, donde nuevamente retomamos la muerte de alguien, cómo vivirla de una manera, decir, ya no está aquí con nosotros, pero seguimos sonriendo y seguimos recordando lo más bello que nos dejó, las experiencias, claro, los recuerdos, sus enojos, sus alegrías. Como dicen los niños cuando pasan el duelo, mi papá se fue al panteón, pero su corazón se quedó, su amor se quedó en mi corazón. Ay, qué bonito. Hay que dejarlo ahí. Y una de las cosas también hermosas y fantásticas, pues es poder aprender. Esto se llama tanatología, la ciencia, la disciplina que nos acompaña en una pérdida. Así como también hay bienvenidas en la vida, también hay despedidas. Y hay que saber recibir y despedir. Y pues yo creo que una de las cosas hermosas es el aprendizaje, y que tenemos en Piedras Negras profesionales que nos pueden acompañar, tanto los médicos, las enfermeras, los psicólogos, las terapeutas. Hay que buscar la ayuda, ahí está, simplemente hay que buscarle. Así para es. Aquellas personas que han dicho, híjole, yo intenté vivir un taller de duelo, pero me eché para atrás. Me dolió que me rascaran la herida, me dolió recordar. Bueno, es momento de volver a iniciar, es momento de ahora sí, claro, disfrutar la vida al 100%. Y como lo decía Marta, aprender a vivir con esta partida.
Y como lo dice también tú, Pedro, ¿cómo compartes? Es decir, oye, también las bienvenidas y también aprender de esto, porque siempre nos trae una enseñanza, ¿eh? Una pérdida, un dolor, una crisis, siempre nos trae una enseñanza en nuestra vida. Entonces, vuelvan a retomar las riendas de su vida y busquen la ayuda. La vida sigue. Sabemos que después de un dolor, de pérdida, la vida ya no se vuelve a mirar igual, pero sí con los ojos puedes aprender a descubrir cada mañana esa gran oportunidad. Así es, y aparte no están solos, ¿eh? Tienen hijos, tienen familia, tienen amigos que esperan verte sonreír. Se tiene a sí mismo. Así es. Desde ahí, decir, bueno, me quiero, me respeto, me cuido y quiero disfrutar este amanecer lleno de bendiciones. Si usted se perdió alguno de los programas de esta semana, que estuvo, mire, buenísimo. De rechupete. Mañana va a estar Pedro Vargas dando toda esa introducción. El resumen. Y el resumen semanal con todo. Un combo de mucha información, un combo rico de, y sabroso. Felicidad, de amor y sobre todo de esperanza. Eso. Y pues yo creo que esos son los ojos maravillosos. Espere lo mejor y llegará lo mejor. Porque hay personas que no han aprendido y siempre esperan lo peor. Y lo peor llega. Así que tenga mucho cuidado. Cuídese mucho, sobre todo en lo que piensa, en lo que dice, lo que siente. Y en sobre lo que todo hace. Lo que hace. Así porque es. Hay niños que lo están viendo. Así que gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Eso. Y esperemos que ustedes sigan abrazando la vida en donde quiera que estén. Por supuesto. Con todo cariño. Seguimos aquí y los esperamos mañana en el resumen semanal. Leldy y yo, esto fue Abrazando la vida. Bye, bye. Cuídense mucho. Bendición.